La medalla de San Benito. Explicación sobre su significado y su origen. Como muchos católicos, la mayoría conocemos esta tan famosa y tan poderosa imagen o crucifijo. A veces en medalla, a veces la medalla dentro de una cruz con el Cristo. Veamos el significado y la gran importancia que esto lleva para cuando la tomamos con fe y con mucha valentía, y sobre todo debe de estar bendecida por un sacerdote. Este es un signo de particular importancia por su origen. El origen de la medalla de San Benito es muy antiguo. Seguramente fue sugerido por el uso eficaz que el patriarca hizo de la señal de la cruz ante los asaltos del demonio, narrados por San Gregorio. Benedicto XIV fijó el diseño de esta medalla. De una parte lleva la imagen de San Benito, que tiene en la mano una cruz, y en la otra cara de la medalla, una cruz más grande, con las iniciales de varias palabras en latín, de varias letras. Por el hecho de que la cruz que aparece en ella representa un elemento esencial de esta medalla. La misma se llama Medalla Crucifijo de San Benito. En el anverso lleva la efigie del santo, con la cruz en la mano derecha y la regla en la mano izquierda. A su derecha, una copa de donde huye una víbora. Esto es uno de los recuerdos del vino envenenado del que se salvó milagrosamente. A la izquierda, un cuervo. Se lleva el pan envenenado. Por debajo, se leen las palabras EX. S.M. Casino MDCCCLXXX, que significa del Sacro Monte Casino 1880. A los dos lados tiene las palabras de Cruz Sancti Patris Benedicti, que significa Cruz del Santo Padre Benito. Alrededor de la imagen, Eius in obitu, nosotros praesentia muniamur, que significa que nos defienda en nuestra muerte con su presencia. En el reverso de la medalla se presenta una cruz que lleva en sus brazos algunas inscripciones, cuyas explicaciones son las siguientes. CSPB. Crux Sancti Patris Benedicti, que significa Cruz del Santo Padre Benito. CSSML. Cruz Sancta Sit Mihi Lux. Que la cruz santa sea luz para mí. NDSMD. Non Draco Sit Mihi Dux. Que el dragón no sea jefe para mí. BRS. Vade retro Satana. Retrocede Satanás. NSMB. Non suade mihi vana. No me persuadirás de cosas vanas. SMQL. Sunt mala quae libras. P.
Perniciosa es la copa que me ofreces. L, B, chica, B grande. Venena vivas. Bébete tú mismo tu veneno. Al fondo de la cruz está escrito Pax con X, que significa paz, que es el lema de la congregación benedictina y luego de toda la orden benedictina. Como miramos, está resaltando la imagen de nuestro Salvador en la cruz. En la parte superior de la cruz, un letrero que dice INRI, que significa Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, porque la I significa J en hebreo. Los tres versos citados en dísticos elegíacos con rima interna forman parte de una serie muy antigua, al menos del siglo XIV, que acompaña en un códice la figura de un monje que con la cruz aleja la tentación. Los mismos expresan bien la confianza de los fieles en el patrocinio de San Benito contra los peligros espirituales y materiales que puede procurar el demonio. Recordemos, hermanos, que la cruz de San Benito es un sacramental, que no se debe abusar de su uso ni tomarlo como un fetiche o una superstición o un amuleto. Es un objeto sagrado y tiene mucho poder cuando se le otorga el verdadero valor y respeto, pero sobre todo la fe. Caminar en el camino de Dios, procurando agradarle siempre, con la fe y sin dudas, agarrarse de ese crucifijo, con mucha fe y con mucho respeto, sin olvidarnos que el del poder es Dios y que solamente son sacramentales, los cuales tienen mucho poder cuando son bendecidos por las manos de un sacerdote católico. Cuando la persona vive una vida en gracia, entonces es cuando se hace más poderoso el efecto de todo lo que ese crucifijo encierra. Ese crucifijo lo usan los sacerdotes cuando hacen oración de liberación o exorcismos. Es el símbolo del cristiano como muchos otros sacramentales. Tomémoslo con respeto, con mucha fe y sobre todo invocando el poder de Dios.